extraño, una vibración extraña como frío, o sentís como un aire como pesado, o sentís como algo raro, sentís esa weá. Sí, pues brígido, 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 pero Porque súper esa weá, brígido. cuando tú sientes algo extraño, una vibración extraña como frío, o sentís como un aire como pesado, o sentís como algo raro, sentís esa weá. Sí, pues brígido, 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 pero Porque súper esa weá, brígido. cuando tú sientes algo. Invitamos al influencer Pelado Foca en su live de Jueves Paranormal a vivir una experiencia con nuestro equipo en el Tinoco Cajón del Maipo. Y cuando estaban en el live se pudieron apreciar las imágenes que acaban de ver. Sin lugar a dudas que nos quedaba el interrogante de si este viaje o esas imágenes anunciaban algo en dicho lugar. Llegamos a la entrada del túnel donde pudimos corroborar que el lugar se encuentra en peregrinación de gente que viene a pedir mandas para que Willy, quien se quitó la vida por amor en el 1989, les cumpla las mandas que ellos le dejan. Un lugar de fe, cargado de diferentes emociones. Un hombre milagroso habla a la gente y queda en constancia de los agradecimientos de las personas que le dejan en el lugar. Muy buenas noches, esto es Apocalipsis Paranormal. El día de hoy hemos venido al túnel Tinoco a intentar contactarnos con Willy. Y para poder hacer este video, tenemos un invitado especial, que es el Pelado Foca, así que, peladito. Hola, buenas noches, ¿todo un bien? gusto tenerlo acá con nosotros. Primero que nada, buenas noches, agradecer a las personas que me invitaron. Venimos a ver a Willy, a ver si realmente suele suceder lo que la gente todo dice. Venimos en son de paz, venimos a visitarlo, a hacerle compañía, a ver si qué pasa realmente. Yo soy incrédulo en estas cosas, ahí voy a ver si realmente pasan las cosas que suelen suceder, pero venimos dispuestos a todo. Y eso, compañero. Así que vamos a proceder ya a entrar al túnel. Vamos también a hacer una sesión de psicofonía a ver si nos podemos contactar con Willy. También que este túnel le dicen el hoyo del diablo, porque este fuera una antigua línea ferroviaria que había aquí. Entonces, aquí construyendo esto está tallado en roca. Entonces, en la construcción de este túnel, falleció bastante gente también haciéndolo. Así que vamos a proceder siempre con respeto. Esperamos que no nos ocurra nada malo. Venimos con las mejores de las intenciones. Si alguien quiere contactarse con nosotros, que lo haga en buena. Nada Que traemos. se manifieste empáticamente, Claro, más nada que traemos y nada eso. nada No más venimos a nos llevamos. molestar, solamente venimos a hacerle compañía, a visitar a las personas que están aquí. Nada más que eso. El túnel tiene aproximadamente 600 metros de largo. Como tipos de marcas de rituales y a ver, esperamos no encontrarnos con nadie también aquí adentro en mala. Sí, tengo frío, sí, estoy un poco mareado, no sé si será porque me psicoseo solo, pero veo con buena onda, con respeto. No, yo estoy tranquilo, siento como si quiero sacar el crucifijo, sería así como sentirme como, no, me siento cómodo, me siento como, no. Igual tengo respeto a la situación que está pasando, pero no,
No debería sentir miedo, si no vengo en mala onda, vengo en buena onda. Alumbra adelante, ¿no? No te preocupes. ¡Ay, conchito, madre! Hermano, me respiraron en la nuca y se quedó grabado, man. Se quedó todo grabado, man. En ese momento el terror me invadió porque algo respiró cerca de mi oreja derecha. Estamos como 600 metros del túnel. Me siento tranquilo, pero sí siento frío, bastante frío. Debe ser algo habitual porque es un sector como demasiado cerrado, pero me siento tranquilo hasta el momento porque todavía queda pero mucho por recorrer. Así que eso, es mi compañero. Así que, mira, lo que tienen que tener en cuenta aquí es que nosotros, al llegar al centro del túnel, vamos a empezar a grabar la psicofonía con una aplicación, un Spirit Box. Así que vamos a seguir caminando. Yo creo que aquí llegamos ya. ¿Estás nervioso? No. ¿Y tú? Sí, me siento muy nervioso. Estoy como mareado. No tengo que estar tranquilo, relajado. Si no venimos, son de mala onda, venimos en buena onda. Tengo el corazón como a full, sí, ahora. Ya. Ya, apartamos con la luz del pelado foca antes. Vamos a empezar el Spirit Box. A ver si nos podemos contactar con la entidad. Con mucho respeto, lo hacemos. Willy, ¿estás aquí? Willy, ¿me escuchas? Willy, con todo respeto te habla Pelado Foca. ¿Existirá la posibilidad que me respondas si estás acá? ¿Molestamos? ¿Te molestamos acá? No queremos causarte molestia. No queremos causarte molestia, solamente queremos hacerte compañía. Y venimos a intentar establecer una conversación contigo. Dijo Sam. ¿Por qué quiere que salgamos? ¿Sigues aquí? Voy a cambiar un poco la frecuencia. Voy a subirla un poco más. ¿Ya?
Según lo recomendado es que la frecuencia esté en 400. ¿Estás aquí? No, nosotros venimos con respeto, queremos saber si realmente tú estás acá o no. ¿Moriste acá? ¿Falleciste acá? ¿Te molesta nuestra presencia en este lugar, Willy? Willy, dijo, ¿escuchaste? Willy, te habla el pelado Foca. Nosotros venimos a hacerte compañía. Siempre con respeto, no tenemos a molestar ni sacarte de quicio. Solamente queremos saber si caso tú estás acá, sí o no. Aparte de Willy, ¿habrá otra entidad que esté aquí? Repito la pregunta. ¿Hay otra entidad acá? No creo que... Bueno, después en el video vamos a escuchar, pero no siento que... Que sea tan fuerte como en el Peral, ¿se acuerdan? Y si vamos caminando, a lo mejor entramos en el lugar indicado. Vamos a ir. Oye, ¿quiénes son, dijo? Ya vamos. Tranquilo, weón. Si no venimos, weón, yo no vengo en mala onda. Yo no vengo en mala onda, vengo a ver si acaso. ¿Alguno de nosotros te incomoda? ¿Alguno de nosotros te incomoda? Que diga el nombre de la persona que le incomoda. ¿Te incomoda alguien? ¿Te podemos ayudar? A eso venimos, ayudarte. Hacerte compañía. ¿Podemos ayudarte? ¿Sí? Eso quiere decir que Willy no está solo aquí, po. Tiene que estar. Dijo clarito, weón. Es que no alcanzas, como. Mira, escúchame. Willy, lo único que yo quiero es la. Si, Willy, una mujer que está aquí que diga pelado foca. Lo único que te pido, Willy, es que digas pelado foca. Willy, escuché otra vez que dijo Willy, hermano, te lo juro. Di pelado foca o contáctate con el nombre de alguna persona que quiera aquí hablar. Lo único que yo le pido que diga pelado foca, nada más que eso. O por último, di pelado. Hermano, tranquilo. Ya, no, si estoy tranquilo. Escúchame, la persona que dijo pelado, me gustaría que lo dijera de nuevo pelado. Foca. Tranquilo, weón. Tú te imaginas. Quiero que tú digas pelado. Quiero que digas pelado o foca. ¿Te escucho pelado? Él es Willy. Váyanse, escuché.
Tranquilo. No, pero sí, tranquilo. Si venimos en buena onda. Quiero que digas pelado, foca o foca. O pelado. ¿Para qué? Dijo. Pero yo le hice. ¿Puedes decirme de nuevo pelado? No. Quiero que nos vayamos, ¿sí o no? ¿Quieres que nos vamos? Repito, ¿quieres que nos vamos? Se está riendo. Eso, ¿estás grabando, no? Bueno, nosotros lograremos identificar los sonidos a través de la cámara después. Pero hemos tenido respuesta. Está grabado. Nosotros le dijimos di pelado y dijo pelado. ¿Se escuchó algo, claro? Algo escuché decir como pelado. Así. ¿Qué te pasó, un poco? Yo también volví a escuchar, Willy. Yo me sentiría tranquilo, tranquilo si digas pelado, pelado, di pelado, 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 pelado. Pues lo escuchaste. Ya, tranquilo. De nuevo, di tranquilo. Di pelado, 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 pelado. Estoy como tranquilo, weón. Siento como tranquilidad, mano. Me siento nervioso. ¿Quieres que nos vamos? Todos, todos, todos. ¿Todos? Muchas gracias por habernos escuchado y haber contactado con nosotros. Espero que puedas ascender al otro plano, pero lamentamos no poder ayudarte más. Siento tranquilo, pero sí tengo un frío así en el cuerpo, así como helado, un peso, la cabeza, la rodilla, la siento como que me he bajado la presión, el azúcar, una hueá así. ¿No te quería ir? No, de repente siento la sensación de como de arrancar, pero estoy tan tranquilo que Willy, lo siento así, pero no creo que él me va a hacer daño. Si yo no vengo a molestarlo, vengo a hacerle compañía, es nada más que eso. Quizás por eso me siento seguro, y yo, él sabe que yo no vengo en mala onda, vengo en buena onda, cosas así. Y con respeto. Pero yo quiero saber si realmente él está acá. Nada más que eso. Hacerle compañía. Hagamos pregunta en silencio. No vamos a ocupar ahora el Spirit Box. Vamos a apagar todas las luces. Yo no suelo así como hacer estas cosas. Pero sí me gustaría poder saber si realmente existirá lo que dice la gente. Vamos a apagar las luces. Pero sí siento el corazón a full. No sé si será porque tengo mucho frío. Foquita. ¿Ah? Vamos a apagar las luces y vamos a grabar a luz apagada. Pero el micrófono va a estar escuchando todo. ¿Te parece? Sí. Ya, vamos a hacer un minuto de silencio acá. Willy. Si te quieres contactar con nosotros, este es el momento. Siento el oído tapado, weón. No, si yo siento un zumbido en el oído, weón. Como un susurro así, helado. Así como, así, pero no, así como, así, pero el oído de hecho. Pero no quiero asustarme porque quizás debe ser la misma entidad, pero no quiero asustarme porque estoy relajado, estoy tranquilo. Si no vengo a molestar a Willy, más que nada eso, vengo a saber si realmente él necesita algo, necesita, no sé, pues, que lo escuchen, cosas así. ¿Te confieso algo, hermano? Te lo juro. Dime. No te estoy weando. Piensa que si vos, que me estáis pescando, pero no pescándola. ¿Al hombre? Como que me estáis corriendo un poquitito el. Esta weá. ¿Qué le pasó? No, hermano, yo no te he hecho nada, te lo juro, hermano. Por Dios que me estás viendo. Sí, como que se empezó a correr un poco la goma. La goma del. Al hombre lo necesito, ¿no? La goma. Yo pensé que te iba a hablar. Te lo juro, no estoy bromeando, en serio. Pues yo te iba a decirte, hermano.
recorrieron la mochila. Claro, sí, sentí como que te... sentí, pues cuando estáis quieto... Los oídos tapados y frío, así como demasiado frío, como que estuviera dentro de un congelador. Pero me siento tranquilo, güey, mira, estoy como así. Me siento así como tranquilo, por eso yo quiero, no sé, vengo a hacerle compañía, no sé, que me toque aquí, no sé, güey, así. Pero no, de repente como que no sé, siento como que estoy tan positivo que no me va a hacer daño. Si no vengo mala onda, por eso. Sí. Sí, tengo harto frío, calor frío, las patas me tiemblan. Y el oído es como tapado, así. Tranquilo, ¿no? No, si estoy tranquilo. Si no vengo a molestar a Willy, güey. Estoy tranquilo, no único que siento frío nomás. Siento una guata en la guata, así como que me aprieta aquí la guata. A mí me duele la espalda, pero... Pero sí, estoy como la sensación que yo escuché pelado igual. Sí, y cuando editemos el video se va a escuchar mucho mejor, porque el audio de la cámara es mucho mejor que es que nosotros podamos escuchar ahora, porque a nosotros la interferencia que nos hace, el viento que entra por el túnel, yo escucho... Sí, pues, yo siento una sensación así como helado, así como debe ser el mismo viento de la hueá del túnel. Después de haber vivido esta experiencia, salimos reflexivos a descansar y esto fue lo que ocurrió. A cualquiera, a cualquiera. Mira, allá, mira, voy a grabar a alguien. ¡Se tu madre! ¿Qué te pasó? Weón. ¿Qué te pasó, weón? ¿Qué te pasó, hermano? Madre, weón. Hermano, hola. ¿Qué te pasó, weón? Ahora, weón. ¿Qué te pasó? Sí. Después sí le gusta, ojalá Willy, que me pueda ayudar a mí, ya que la gente te ayuda, toda la weá. Y de repente le digo, ¿sabes qué, Willy? Me gustaría ser conocido a nivel nacional, internacional, por mi carisma, por mi buena onda, weá, así. Y si es posible que tú me puedas cumplir mis sueños. Le dije, sí, ¿sabes cómo le pide a la gente? Sin mentirte, hermano, yo no miento. No tengo para qué andar generando esto para que él me siga, hermano. Ahí hay cosas, ahí. Y empezó así como a sonar, weá, ahí. Ey, si vos viste cómo salí corriendo, ¿no? Hermano. Toda la gente lo vio. Hermano. Si te está enfocando y saliste gritando. Sí, por eso te digo. Le pedía, tal como le pide a la gente, le pedía a él que me ayudara a ser como conocido a nivel nacional por mi carisma, mi empatía. Y ahí hay como tarros, cosas así, empezaron así como a golpear, así como dándose a él a demostrar como diciendo, sí, te vamos a ayudar, una weá así. Por decirlo así, po, sí, weón, y me asusté, po. Y se me vino como un escalofrío el cuerpo y la reacción que tuve, ¿cuál fue? Sí, po. Sí, cuando uno siente una guada que no es común, ¿qué hace? ¡Ah! Grita, ¿o no? Ahora entendí lo que me pasó delante. Eso es lo que yo sentí ahora, po. ¿Te acordás de lo que me pasó a mí? Yo antes estaba en el túnel y este va a mostrar para ver en el video lo que sucedió adentro. No podemos adelantar más para que no. Yo le dije, que se presentara, pero no de una forma como que me metiera miedo, que sea como más sociable. Quizás yo, claro, como escuché algo que no estoy sintiendo ahora, lo hizo sonar en delante, me produjo miedo, pues, weón. Pero no siento ningún ruido de lo que yo sentí en delante ahora. Qué extraño. Bueno, la travesía de nosotros ya ha llegado a su fin, hemos tenido algunas respuestas y esperamos que las puedan escuchar ya desde el otro lado, desde sus pantallas, con la edición y con el micrófono que tiene la cámara, que es súper amplio espectro. Foquita, ¿qué te ha parecido acá? No, bien, me sentí un poco incómodo en algunos momentos, me sentí con escalofríos, con dolores de pierna, me dolía la cabeza, pero dentro del túnel igual como que me sentí un poco más tranquila cuando hicimos la psicofonía. Sí. Sí, pues le pedí a la persona que estaba ahí, al ente, si me podía decir, foca o pelado foca, y se pudo escuchar algo. Pero eso, más tranquilo eso. Y aparte el agua que me pasó ahí igual, pues bueno. Sí, pero no salió grabado en cámara. Claro, le estaba pidiéndole a él, como todas las personas llegan y le piden cosas. Yo igual le pedí, pues. Le dejé una ofrenda para que me ayudara económicamente. Así que cualquier cosa, éxito que me pase aquí adelante, va a ser gracias a él igual, pues. Pero eso. Así que, bueno, espero que les haya gustado la experiencia que acaban de vivir y que nos acaban de acompañar viendo el video. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, sigan al Pelado Foquita. Pelado Foca Higuera y Pelado Foca en vivo, para que me sigan en Instagram. Y recuerden, Pelado Foca Oficial es el canal de YouTube que tiene nuestro compadre Foquita, así que sigan los videos que va a estar subiendo.
y no acepten otras páginas que no sea la de él. Imitaciones. Esto es Apocalipsis Paranormal. ¿Se quiere despedir nuestro Foquita? No, muchas gracias por la invitación y espero poder seguir participando con los hombres en otras oportunidades y en otros lugares a nivel nacional. Esto es Apocalipsis Paranormal. Muy buenas noches.